Continúa precipitando de manera intermitente aquí en la ciudad y todos los años pasa esto, ¿no? La naturaleza nos da este regalo del lapacho rosado acá en la esquina del banco a ese jacaranda tan frondoso y con esas hojas celestes realmente increíbles, que le da una tonalidad, sobre todo en un día nublado como hoy, a nuestro principal paseo público de la ciudad. La Plaza Sarmiento tiene dos jacarandas, el grande y uno más chiquitito que debe ser preservado y cuidado. La verdad le da un toque realmente muy, pero muy especial. Vamos a continuar con información. Estuvimos con el segundo jefe de la departamental, Isilín de Policía, el comisario inspector, alias Baigorria, que nos comentó respecto de este hecho ocurrido ayer en barrio Kilómetro 2. Hay cuatro personas detenidas. Nos amplió en esta nota, nos dijo lo siguiente. Bueno, el día de ayer se inician actuaciones sumariales a través de una denuncia donde un grupo de sujetos había incursionado en una vivienda y habían provocado unos daños, una lesión a la propietaria de la vivienda y amenazas calificadas con armas. Motivo ello, la Fiscalía de Instrucción da la directiva mediante oficio de proceder a realizar allanamiento en cuatro domicilios de la ciudad, logrando ser resultado positivo la detención de cuatro sujetos masculinos mayores de edad y el secuestro de prendas y unas motocicletas medio empleado para trasladarse al lugar. Se secuestraron prendas de vestir y algunos electrodomésticos, entre ellos dos televisores. ¿Que habían sido sustraídos? No habían sido sustraídos, nada más que en algunos de los elementos se hace un secuestro impostergable para los fines de determinar la procedencia de los mismos. ¿Estas personas, estos sujetos, eran de barrio Kilómetro 2 o de otro lugar de la ciudad? No, de diferentes barrios de la ciudad de Anfones. ¿Son personas que tienen algún tipo de antecedente? Algunos de ellos tienen algunos antecedentes, sí. ¿Todos menores, mayores? Mayores, todos mayores. Bien. Así que bueno, todavía estamos en la etapa investigativa a los fines de esclarecer qué realmente ha pasado en el hecho y bueno, próximamente tendremos más resultados. ¿Esa amenaza calificada como estaría caratulado? Amenazas calificadas por el uso de armas, lesiones y daño. ¿El arma usada es blanca o arma convencional? No, ha habido la denuncia del uso de gomeras y alguna otra cuestión. ¿Las personas aún permanecen acá en la calle? Están alojados en la comisaría en Funes a disposición de la justicia. Bien. ¿Se registró algún otro episodio? El día de ayer, personal de comisaría Quilino, mientras realizaba patrullaje, avista una motocicleta, la cual estaba abandonada, consultado a los vecinos, hacía varias horas que la habían dejado, chequeada en el servicio de internet, la misma registra pedido de secuestro de la policía de Rosario en Santa Fe. Bien. ¿Porcentaje de lluvia caída desde los informes de los destacamentos del interior? Sí, ha habido un promedio aproximado de entre 40, 35, 40 milímetros en el departamento. Y estimamos que va a seguir el tema este de las lluvias, según la alerta meteorológica que nos brinda Defensa Civil, está pronosticado que continúen lluvias aisladas. ¿La red de caminos está transitable? Hasta el momento sí. Muchas gracias. De nada.